Los más poderosos de KOF. Ryo Sakazaki, el futuro Mr. Karate. Ryo Sakazaki es junto con Robert García el personaje principal de la serie Art of Fighting y uno de los personajes principales de la saga KOF. Se ganó el sobrenombre del Dragón Invencible por sus innumerables victorias. En una encuesta de Games de 1997, Hero Collection, Ryo quedó en segundo lugar de los personajes favoritos del staff. Compartió puesto con Sie Kenzo y en una encuesta llevada a cabo en 2005 por la división americana de SNK Playmore, fue votado como el quinto personaje favorito de los fans, con un total de 1.300 votos. A lo largo de su historia, Ryo ha tenido dos outfits, su clásico atuendo naranja y en Neo Geo Battle Coliseum tiene uno similar de color negro, haciendo énfasis en Mr. Karate. Habilidades. Ryo tiene la habilidad de manejar energía y poder liberarla en grandes cantidades. Gracias al duro entrenamiento que Ryo tuvo desde muy temprana edad con su padre Takuma, además de ser un maestro en el estilo Kyokugen Ryu Karate, este arte marcial creada por Takuma y perfeccionada por él mismo. Poderes. Shodan Uke. Ryo levanta su mano y con su palma es capaz de detener casi cualquier proyectil o ataque de su rival. Gedan Uke. Ryo se agacha y con su puño detiene cualquier proyectil terrestre o cualquier ataque bajo de su oponente. Kouken. Proyectil de energía de corta distancia, el cual puede ser mejorado a larga distancia si Ryo canaliza más su energía. Kouhou. Golpe ascendente que impacta al rival con gran fuerza. Este último, Ryo suele usarlo a corta distancia. Sanretsu Ken. Si el enemigo se acerca demasiado, Ryo utiliza esto para conectar múltiples golpes con su puño. Mouko Raishin Setsu. Ryo salta y ataca a su rival con un gran golpe descendente a la cabeza. Hien Shinpu Kyaku. Ryo se lanza con unas patadas giratorias en el aire, las cuales pueden abarcar un gran rango. Hao Shokoken. Ryo canaliza una gran cantidad de energía y la libera en un enorme proyectil, el cual puede variar la velocidad en la que sale dirigido. Es una de las mejores técnicas de Ryo, junto a su Ryuko Rambu, en el cual Ryo se lanza a su oponente con una gran velocidad y conecta múltiples golpes con sus puños y patadas. Este finaliza con un golpe al mentón, similar al de su Kohou. En KOF 2002 Unlimited Match lo finaliza con el mismo golpe, pero cargado de energía, la cual forma un dragón en su puño. Tenchi Haoken. Ryo conecta un golpe extremadamente fuerte, el cual puede noquear a su rival. Shintenchi Haoken. Es su ataque más fuerte desde KOF 11 a la actualidad. Es el mismo concepto que su Tenchin Haoken, pero con una fuerza descomunal, reuniendo absolutamente toda su capacidad y experiencia en el Kyokugen Ryu Karate. Debilidades. Ryo con el tiempo fue ganando una gran masa muscular y aunque gracias a eso se ha hecho más fuerte físicamente, también le jugó en contra, ya que Ryo poco a poco fue haciéndose cada vez más lento y eso puede ser un problema en los torneos de KOF. Versus. Es hora de enfrentar al dragón invencible contra el lobo solitario. Según datos de la página de KOF 15, el juego más actual del canon, tanto Ryo como Terry están igualados en ataque y alcance. Y aunque el lobo solitario es más rápido, la defensa de Ryo es muy superior a la de Terry. Y aunque ambos tienen una gran experiencia de combate, la dedicación de Ryo en su entrenamiento le da una gran ventaja. Además que Ryo ha llevado el estilo Kyokugen Ryu a otro nivel,
superando su propio padre y adoptando el sobrenombre de Mr. Karate 2 según el ending de KOF 15. Y aunque Terry es muy fuerte, tiene algunas desventajas en su defensa. Y estas pueden ser aprovechadas por Ryo. Así que por muy poco, Ryo está por encima de Terry. Aclaramos que esta no es una verdad absoluta, solo nos guiamos por el canon y la información que SNK nos da a entender. Dinos en los comentarios qué opinas, siempre y cuando, con respeto ante todo. Si el video te gustó, regálanos un like y comparte, eso nos ayudaría muchísimo. Suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos un nuevo video. Por cierto, en la descripción te dejamos nuestro PayPal, por si gustas ayudarnos para poder comprar una PC normal. No queremos una gamer. Es que el Huawei que usamos para editar está quedando KO. Recuerda que estaremos poniendo una votación en el apartado de comunidad para ver qué personaje será el siguiente en los más poderosos de KOF. Por cierto, muchas gracias a todos por esos bellos mensajitos que me han mandado. Ya estoy mejor de salud. ¡Los quiero! Se despide su amiga cofera Kino-chan representando a Kino Posting en YouTube. ¡Y nos vemos! Besitos y abrazos virtuales para todos. ¡Mua, mua!